Bienvenidos a un nuevo NotiVélez. Como en toda fecha FIFA, tenemos una entrevista para llevarles a todos ustedes. Antes de comenzarla, vamos a pedirles que se suscriban al canal y que visiten también la página web que inauguramos esta semana, www.notivélez.com.ar, donde van a ver todas las coberturas y tenemos un invitado especial para hoy. Exacto, como venimos haciendo bien, dijiste vos, estamos con Augusto Costa, vicepresidente primero de Vélez. Arranco yo bien general y después vamos a ir desmenuzando un poquito todo. ¿Cuál es la situación actual del club? Es un disparador que podés contestar por donde quieras. Pero bueno, 5 horas. Lo que te dispara es decir sí, primero. Bueno, primero gracias por la posibilidad de tener esta charla. Y ¿cómo está el club hoy? Yo creo que estamos entrando a un mes que va a ser definitorio en muchas cuestiones y estamos entrando con muchísima ilusión, con la tranquilidad de que vamos a estar cumpliendo un año de gestión el próximo 22 de noviembre y durante todo este año se desarrollaron un montón de actividades y de acciones, de medidas, de políticas de la comisión directiva para, por un lado, recuperar al club de lo que nosotros entendíamos que era una crisis institucional, económica y deportiva que ameritaba un cambio de lógica de gestión. Primero, recuperando a la comisión directiva y a las autoridades como actores centrales de un club que para nosotros estaba acéfalo en el último tiempo y con una visión integral, es decir, entendiendo que la manifestación más clara de la crisis del club estaba en el aspecto futbolístico, peleando el descenso y atravesando una situación inédita en la historia reciente del club, pero que se extendía a la mayoría de las áreas. Y esto tenía que ver con una gestión que para nosotros no había encontrado un funcionamiento en la gestión anterior que pudiera brindar una visión integral de lo que necesitaba el club. Entonces, trabajando durante todo este año en todas las áreas, porque hoy creo que lo más evidente fue la notoria recuperación deportiva, pero también en el área social, en el área institucional, en el área del polideportivo y el resto de las actividades que no son fútbol, en materia de obras, en cualquier aspecto que uno agarre de la gestión, creo que estamos en una situación completamente distinta. Y hoy, entrando a la etapa de definición del campeonato de la Copa Argentina, y con mucha ilusión, sabiendo que independientemente de cómo termine la historia, nosotros somos muy optimistas y creemos que tenemos todo para tener el final que todos esperamos. Sabemos que el trabajo para lograr los objetivos se hizo y acá estamos. Así que, más allá de que es una pregunta muy general la que hiciste, tenemos por un lado la satisfacción de que pudimos cumplir con muchos objetivos que le propusimos a los socios cuando nos eligieron, y que tenemos todo para tener un muy buen fin de año. Bien. Hablaba justamente de lo que se le viene a Vélez. Prácticamente en un mes que falta para que termine el torneo, es un montón lo que tenemos en el medio. ¿Y cómo está el plantel? O sea, vos que pertenecés a esa mesa chica del fútbol, ¿cómo lo ves de cara a lo que se viene, ¿no? O sea, sabemos del buen momento a nivel general de lo que son los números, de que Vélez está puntero, pero el plantel específicamente, ¿cómo lo ves vos como dirigente y cómo ves de acá el ánimo para encarar lo que se viene, que es muchísimo? Bueno, a mí me tocó conocer el plantel 3 días antes del partido con Colón, del 25 de noviembre del año anterior, que fue cuando asumimos, y que lo primero que hicimos con Fabián fue ir a la Villa Olímpica a tener una reunión con el plantel, y se veía un plantel que había sufrido mucho, que estaba realmente con una presión y con una angustia por la situación que estamos atravesando, que por suerte ese plantel pudo sacar adelante el partido trascendental con Colón, viniendo con mucho peso en los hombros, ¿no? Y a partir de todo el trabajo que venimos haciendo, la incorporación de Gustavo Quintero, de Ricky Álvarez y de Seba Pay en la dirección futbolística y deportiva, de las incorporaciones y refuerzos y de un cambio en el clima y creo en el ambiente general del club, producto de la nueva lógica que le trajo la gestión, ese mismo plantel que nosotros
a principio de gestión decíamos, para nosotros Vélez tiene un muy buen plantel, lo que no tiene es un contexto adecuado para que estos jugadores rindan al nivel que pueden rendir. Entonces, simplemente brindándoles el contexto, teniendo la posibilidad de tener una conducción técnica, una conducción deportiva que le brinda a los jugadores lo que necesitan, y con la dirigencia acompañando, estamos para pelear grandes cosas, para salir de esta situación. Entonces, esa fue nuestra característica inicial. Y hoy que veo de este plantel lo que suponíamos, que es un plantel de jugadores que tienen hambre de gloria, que tienen ganas de hacer cosas muy importantes en el club, que se repusieron de adversidades que son tremendas, desde la pelea del descenso hasta lo que ocurrió extrafutbolístico con Tucumán, sí. En Tucumán, sí. Es decir, cuatro compañeros de un plantel en una situación como la que tuvimos que atravesar, de la frustración de haber perdido y que se les escape por un penal la final contra Estudiantes de la Copa de la Liga, después de haber atravesado también un proceso previo de reponerse expulsiones en los partidos de los playoffs, haber entrado prácticamente por la ventana a los playoffs porque se dio una carambola de resultados. Pero si no se daba todo eso, ese plantel ya fue demostrando que, ni hablar del 5-0 con River, es decir, miren todo lo que se nos aparece en la cabeza cuando tratamos de recapitular qué atravesó este plantel. Bueno, ahora estamos fecha FIFA, un parate que nos está permitiendo entrar a las últimas 5 fechas de campeonato, punteros, dependiendo de nosotros y con un plantel que tiene un único objetivo en la cabeza, que es terminar arriba. Entonces, eso se ve, y lo ves cuando quizás en los últimos partidos que se nos escaparon algunos puntos, en partidos cancha difíciles, digámoslo, y ves cómo el plantel absorbe esas situaciones que quizás no son las ideales, pero también muestran bronca y compromiso, no es que... Sí, reacción, ¿no? Reacción, no es que le da lo mismo, bueno, no ganamos. Exacto, sino que hay reacción, y verlo, por ejemplo, entrar a la cancha en el último partido local con Tigre, abrazarse antes que empiece el partido. Fue un mensaje. Fue un mensaje de, acá estamos para poner la cara y que nadie dude de que este plantel va a dejar todo. Después el fútbol, la vimos con Riestra en la última pelota, eran 10 centímetros, y Máger... Se picaba adentro. Se picaba adentro, y estamos... Y adentro es otra cosa. Sí, también la verdad que a veces le cuesta ganar en este último trayecto, pero tampoco pierde Vélez, o sea, suma. Es verdad que pierde puntos, pero va sumando fecha tras fecha. Y Vélez en 22 partidos perdió 3. Claro, sí. Entonces hay una realidad que es que... Pero lo numérico es excelente. Es una campaña excelente. Uh-huh. Y la racha que nos permitió quedar punteros, mientras todos los demás equipos perdían puntos, sí, porque arrancamos... Después el parate de la Copa América. Esas 5 primeras fechas hasta el parate, que la última es con Boca, Vélez no venía bien. O sea, yo creo que se jugó muy rápido después de la final de la Copa, ¿no? Y eso es como que le... Lo charlábamos el otro día. Venían cansados hasta mentalmente. El nivel de estrés y de compromiso emocional que te genera jugar una final, no poder llegar al objetivo. Y esto fue literal, jugamos un domingo la final y al viernes siguiente jugamos dando Gimnasia en La Plata. Sí, un partido que también, si las 2 o 3 primeras que tuvimos entraban, sí, era otra cosa. Y después los primeros 5 partidos, Vélez cosechó 5 puntos, ¿no? Sí. Y que estamos a 8 puntos de Talleres, casualmente el primer rival después del receso de la Copa América. Exacto. Entonces, Vélez arranca después de la Copa América y tiene una racha que tampoco es habitual en el fútbol argentino, mientras todo el resto de los equipos perdían puntos. Entonces, creo que también hay una cuestión que es que Vélez hace mucho no pelea un campeonato, hace más de 10 años, y quizás los hinchas, y ahora como hincha, como dirigente, nos olvidamos que un campeonato se pelea así y se sufre hasta el final. Los equipos no salen campeones 5 fechas antes, perdés puntos y después ganás puntos en partidos que parece que son más difíciles. Entonces, bueno, creo que hay que agradecer que el cuerpo técnico, la dirección deportiva y los jugadores nos están dando esta posibilidad de disputar hasta el final el torneo, y en una posición privilegiada. Entonces,
ahora arranca la definición. Y el plantel solo piensa en ganar. Y eso a mí me da mucha tranquilidad. Te hago dos en una porque tienen mucho que ver. ¿Cómo está, digo, ahora ustedes como dirigentes, cómo está la relación con la AFA? Y sumado a eso, que viene ahí un poquito de la mano, ¿qué te parecen los arbitrajes? Bueno, la relación con la AFA es muy buena porque Vélez había perdido participación y presencia en la AFA. No lo digo yo, cuando empezamos a ir con Fabián, tanto a la AFA como a la Liga Profesional, sí. Los dirigentes del resto de los clubes me decían: ah, qué bueno que Vélez vuelva a tener presencia, que vuelva a participar, que vuelva a involucrarse. Y eso no es menor, porque dejar vacante el lugar, ya sea por omisión o por falta de actitud proactiva de un foro tan importante como es la AFA para el fútbol argentino, bueno, es algo que cuando uno vuelve a participar se nota. Y nosotros hacemos un montón de aportes, discutimos también, porque se discute, no es que no se discute en el seno de la AFA, sino que cada club da sus posiciones. Todos, yo creo que hay algo genuino, pensamos en mejorar el fútbol argentino, pero cada uno defiende sus intereses, ¿no? Y esto me parece que también no hay que enojarse cuando otro club, defendiendo sus intereses, quizás logra cosas o plantea cosas que quizás no son beneficiosas para uno, ¿no? Claro. Pero uno haría lo mismo y hace lo mismo todo el tiempo. Entonces, bueno, por ese lado creo que es muy positivo este año y el diálogo y la participación que tenemos en AFA es muy bueno. Y después, respecto a los arbitrajes, para mí hay errores en todos los partidos arbitrales que muchas veces te perjudican y otras veces te benefician. Muchas veces perjudican a un equipo que compite con vos y otras veces lo benefician. Sí. Hay fallos que me gustan más y otros me gustan menos. Lo que no veo es algo sistemático beneficiando o perjudicando a algún equipo. Una animosidad no la veo. Ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra de Vélez ni de ningún equipo. Uh-huh. Hay partidos donde yo digo acá nos perjudicaron y hay partidos donde digo y quizás acá nos favorecieron también, ¿no? Uh-huh. Y el otro día, mira, justo cuando fue la asamblea ordinaria, sí. Se me acercaron un par de socios que me decían: che, cuidado con los arbitrajes porque no, a nosotros nos están perjudicando y Huracán lo favorecen. Uh-huh. Y en ese mismo momento estaba jugando Huracán y no le estaban dando un penal. Sí. ¿No? Que... yo me fui a cenar y estábamos viendo el partido de Huracán y pasaba. Exactamente, imagínate si no nos dan ese penal a nosotros lo que pensaba el arbitraje. Entonces, yo creo que entrar en la sospecha respecto a arbitrajes o a que hay intereses en perjudicar el club, sí, nos desvía el foco y no es algo que uno pueda ver que esté pasando. Ahora, cada vez que pasa algo, nosotros comentamos, hacemos los planteos y muchas veces nos dicen sí. Sí, tal vez lo que se ve capaz de que muchos clubes quieren sacar ventaja acusando de ver fantasmas de que el árbitro los perjudica o que se canta en la cancha contra los referís, y en Vélez tal vez eso al no suceder el hincha interpreta como que a veces como que Vélez tiene que hacer algo, pero ¿cuánto hay de mito y realidad en eso? Y siempre, o sea, además es como un chivo expiatorio. Exactamente. Y bueno, lo que sí me preocupa y que sí estoy viendo es que muchos equipos del primer minuto vienen a que no se juegue, ¿no? Sí. Y más cuando, por ejemplo, el partido con Tigre, con Belgrano, sí, fue un partido donde el rival propone sí, y uno que le va a decir, sí, ese por 45 minutos. Exacto, está mal. Claro, sí. Para los intereses del rival está bien. Ahora, que el árbitro permita que no se juegue y que no se adicione lo suficiente, eso es algo que sí hay que discutir. Y si se tiene que dar 15 minutos, que se den. Pero no puede, ahí yo digo, sí, el arbitraje debería quizás, como fue en el Mundial, pero tomar algún tipo de criterio distinto. Está bueno el ejemplo que pones de Tigre, porque mirá cómo son las cosas. Para mí el árbitro fue muy funcional a que no se juegue. En momentos, hasta cobraba cosas que volvía para atrás y vos decías, lo alentiza más al juego. Pero vos fíjate que iba ganando Vélez y en el segundo tiempo adicionó 4 minutos.
Sí. Adicionó poco, yo creo, pues diciendo, bueno, vos hiciste tiempo, fue tu juego. O sea, porque por ahí tendría que haber adicionado 15. Totalmente, Mariana, ¿no? Pero si Vélez no lograba esa carambola que entró, no, entonces, por eso te digo, no sé si lo hizo a propósito, tal cual. Claro. Yo pienso como vos, que si hay que dar 10 minutos, como se daba en el Mundial, o 15... Bueno, para, ya que estamos en situaciones puntuales, fíjense el gol de Vélez contra Argentinos Juniors. Bueno. Que no lo deja entrar al jugador. Exacto. Y Argentinos está esa jugada con 9. Yo creo que muy caliente el árbitro. Sí. Porque había hecho tiempo y no y había hecho toda una demora. Entonces los argentinos dice, nos están perjudicando. Pero también para mí fue una respuesta, che, no, esto no da. Sí. Entonces ahí tenés una situación donde un árbitro respondiendo a una situación de juego donde claramente estaban buscando que no se juegue, bueno, lo que nos beneficia en un sentido que Vélez jugó con 2 jugadores más, el expulsado más el que estaba fuera, y hacemos el gol. Exacto. ¿No? Y en otras situaciones te perjudica porque adiciona 4 minutos cuando estuvieron la mitad del partido tirados en el piso. Bueno. Pero bueno, para cerrar un poco la idea, yo creo que, como bien vos decís, no es que haya una animosidad, sino esto lo digo yo, si vos coincidís, o sea, hay una... a ver, el arbitraje argentino tiene una vara muy baja y además hay falta de criterio, ¿no? Que algún árbitro en una situación cobra una cosa, otro otra, y bueno, por ahí el VAR tampoco viene ayudando mucho. No, yo no creo que la vara esté baja en el arbitraje argentino. Creo que sí hay errores como tu arbitraje, se busca, y esto me consta de árbitros, que haya criterios homogéneos. Pero bueno, también cada árbitro tiene con su librito. ¿Qué hay para homogeneizar? Yo creo que hay voluntad de que a situaciones iguales se aplique el mismo criterio. Después te das cuenta que las hechas. Bueno, a veces no pasa. Exacto, claro. Pero bueno, pero mi mensaje creo también para los hinchas, e incluso lo digo en voz alta en una entrevista pública. Pero me lo digo a mí mismo, es no entremos en esa. No, porque, claro, bueno, por eso viene la pregunta. Claro, porque si no, a la primera de cambio ya empezamos a entrar en un clima que no le hace bien al club. Y nosotros lo que tenemos en este momento es dar mensaje de tranquilidad al cuerpo técnico, a los jugadores, a los hinchas, a los propios dirigentes, ¿no? Al periodismo. De hecho, yo creo que Gustavo Quinteros bajó también en las conferencias. Al principio declaraba de una manera con respecto a los arbitrajes, y yo creo que también bajó un poco por lo que vos decís, ¿no? Por el mensaje que vos decís. Y claro, y para enfocarnos en lo que decís. Exacto, exacto. Pasamos un poco, se terminó de confirmar el día de la fecha lo que es la sede de la Copa Argentina. Y también, a ver, hablando de cosas mediáticas, ¿sintieron que Boca hizo lo que quiso en el sentido de la organización, la sede? ¿Quedaron conformes con algo? ¿O están en desacuerdo con todo lo que se vivió, con la demora de este partido? Bueno, de hecho, Gustavo Quinteros quería jugar en fecha FIFA del partido y sin embargo, bueno, no se terminó dando tampoco. ¿Cómo sintieron estos días? Bueno, para mí no se tomó desde la organización del torneo la mejor decisión a los fines del propio torneo, porque jugar en fecha FIFA, que fue el planteo que hizo Vélez inicialmente, es decir, jugar este sábado 16, que teníamos la posibilidad de que no tener un fin de año tan apretado de calendario, que no haya diferencias deportivas entre los dos equipos que compiten, que la gente pueda viajar tranquila, fin de semana largo, claro. O sea, para el hincha, para un partido televisado entre el mejor equipo del torneo, que es Vélez, y Boca, con la popularidad que tiene Boca, como programa de sábado a la noche, era ideal. Es decir, no había argumentos para que no se haga en fecha FIFA, sumado a que ya se jugaron partidos de Copa Argentina en fecha FIFA y Boca fue uno que jugó. Ahora, no tenemos que ser ingenuos, a Boca le convenía patearlo para adelante y Boca se agarró de una cuestión reglamentaria que establece que si tiene jugadores convocados a selección puede pedirnos jugar en fecha FIFA a la Copa Argentina y se plantó ahí. Y después nosotros, de hacer todos los planteos, de mostrar el fixture, de esperar que la organización defina, un día nos comunican que se juega el 27, ¿no? Bueno, dijimos, qué pena, porque no es lo ideal, pero son las reglas del juego. Y después quisimos que se juegue en Mendoza, porque Vélez juega con Godoy Cruz la fecha anterior,
a Boca le da lo mismo tomarse un avión a Córdoba o a Mendoza, y a nosotros nos resolvía logística. Exacto, ya se quedaba ahí el plantel, no tanto viaje, no tanto cansancio. Y por acuerdos comerciales, por lo que sea, porque le conviene a quien le convenga, se va a jugar en Córdoba. Entonces, la conclusión a la pregunta es que para nosotros no es ni la sede ni la fecha ideal, pero lo que nos da tranquilidad es que vamos a ir a jugar a Córdoba el 27 con un equipo que va a salir a ganar y que tiene con qué ganar y va a salir a competir y están todos muy enchufados también. Entonces, si estas son las reglas del juego, jugaremos y tenemos que seguir confiando en nuestro plantel, en nuestro equipo y en que Vélez va a ir por todo. Y el objetivo es la doble corona. El objetivo es... En caso de que sea posible, ¿no? Sea la Liga y la Copa Argentina, en caso de que Vélez pueda campeonar, los jugadores van a... y el cuerpo técnico está orientado en esa dirección. Mirá, lo que el cuerpo técnico manifiesta es que en cada partido va a poner lo mejor para competir y ganar. Bien. Hay que ver cómo llegamos al partido con Boca, quiénes van a ser los que juegan, y lo que vamos a tener garantía es que los que entren esos 11 es lo mejor que vamos a tener para ese partido y que van a salir a ganar. Entonces, ahí hay, me parece también un mensaje muy claro, que es que estamos para dar pelea en las condiciones no ideales. Seguro. Bien, te voy a sacar ahora sí un poquito del fútbol. Creo que fue en alguna asamblea que vos hablabas de lo importante, y corregime si no es así, de los alquileres o del alquiler de recitales para el estadio, ¿no? Lo que es un ingreso genuino, ¿no? Muy importante para el club. Bueno, ¿cómo viene este 2025? Si tienen pensada alguna política para esos alquileres, y bueno, si puedes comentar algo con respecto a una productora que supuestamente hay cierta exclusividad o ya se hizo algún acuerdo. Sí, la idea era, este año tuvimos una serie de fechas ya acordadas por la gestión anterior, que obviamente institucionalmente había que cumplir con los compromisos ya asumidos, y después estuvimos explorando cómo venía la gestión de los recitales, el interés de las productoras, el tipo de eventos, la superposición con fechas. Es decir, hay toda una logística vinculada a los recitales que todo este año fuimos sacando varias conclusiones. La primera es que se transformó en una fuente de ingreso importantísima para el club. Lo presentó el tesorero en la asamblea, después de los aranceles, las actividades deportivas, que son alrededor del 33% de los ingresos del club, los recitales representaron el 27%. Mira. 26,7%. La segunda fuente de ingreso. Yo no me acuerdo bien, me creo que vos habéis hablado de algo de 4 millones de dólares. Casi 5 millones de dólares. Sí, casi 5 millones de dólares. Exacto. Este año. Vos pensás que a veces no ingresa eso por un jugador, supone, entonces es muy importante. Tal cual, es decir, es un ingreso no despreciable para el club y que te permite financiar un montón de inversiones y de gastos que necesariamente tenés que hacer, más sabiendo que venimos de una situación de déficit estructural donde todos los meses lo que ingresa es menos de lo que sale. Exacto. Entonces, esto de los ingresos representa un 27%, ¿no? Entonces, primera cuestión, es una fuente de ingresos que no podemos menospreciar. Segundo, que hay que hacer un equilibrio entre los ingresos generales recitales y las consecuencias que tienen para la institución y para el desarrollo de la competencia en el estadio, el uso del estadio para recitales, ¿no? Entonces, este año hemos tenido una gran cantidad de eventos, 19 eventos, si mal no recuerdo, entre diciembre año pasado y diciembre de este año vamos a tener, y en algunos momentos el estado del campo de juego claramente no era el más conveniente para poder jugar los partidos como siempre Vélez quiere jugar. Te hago un paréntesis, ¿se está pensando en algo por ahí? ¿No se puede hacer? Porque justamente vos traías el problema que tuvimos en los últimos partidos, ¿no? Que se puede hacer una carpeta o hacer algo para tratar de, no sé, que el campo quede en mejor condición. Mira, la técnica de cobertura del campo que se utiliza en los recitales es la que se utiliza en cualquier estadio del mundo que se alquila por un concierto, ¿no?
Después tenés, bueno, tecnologías como las del Bernabéu, donde directamente baja el campo de juego, aparece un playón arriba, pero eso estamos hablando de... estamos bastante lejos. Sí. No sé si años luz, pero todavía bastante lejos. Eso te resuelve el problema. Claro. O sea, el pasto sigue creciendo abajo, se mantiene, mientras... Bueno, entonces no hay un tema de que no se está utilizando la mejor tecnología de cobertura del campo y de protección de, del césped en los recitales. Lo que sí, cuando se utiliza durante, como nos pasó ahora con Emilia Bernes y Aventura, que fueron muchos shows en muy poco tiempo, más el clima, más la lluvia, etc. Cuando vos levantás el cobertor y el terreno de juego no está en las mejores condiciones y lo sufrimos los partidos. Partido de Comunicaciones con Tigres, que fue mejorando, y esperemos que ahora con Lanús ya esté en muchas mejores condiciones. Obviamente... ¿Cuesta hablarlo con el plantel esto? O sea, más allá de... Claro. Porque varios jugadores manifestaron el tema del campo de juego, pero... Igual, más allá de eso, es histórico que en vez de pase, ¿no? Que se alquila y se entiende los motivos porque los acabas de dar. Del porque, pero desde lo dirigencial al cuerpo técnico, a los jugadores, ¿lo terminan de entender o es una tarea también difícil de negociar también? Porque me imagino que la parte económica, que es fundamental para el club, y después del otro lado te dicen lo deportivo, necesitamos prácticamente un billar para jugar, entonces bueno, ahí la negociación debe ser complicada. Vos dijiste con la clara clave, Mariano, es una negociación, ¿no? Y en una negociación hay partes y hay intereses, entonces... Obviamente, si vos le preguntás al técnico y a los jugadores, yo quiero el estado, el campo de juego en el mejor estado posible, porque Vélez se caracteriza por el buen fútbol y entonces necesita que la pelota, como dijiste, sea un billar. El dirigente que te dice, nosotros también queremos eso porque queremos competir y que nos vaya bien. Ahora, los ingresos que nos generan los recitales permiten, por ejemplo, que muchos de los que están corriendo arriba del césped cobren. Yo pensaba eso. Y si no, sí. Exacto. Entonces, está el día o lo que sea, les cumple también meses. Por ese ingreso. Y tenemos la calidad de jugadores que tenemos porque podemos financiarlo. Entonces, es una elección. Listo, no queremos recitales. Bueno, lamentablemente hay contrato que lo podemos pagar. Porque ese dinero se tiene que usar para otros fines. Entonces, es un equilibrio. Y muchas veces la discusión es si el punto de equilibrio que uno elige es el mejor a los fines contradictorios que se persiguen o no. O uno dice, no, listo, pero podemos hacer 5 recitales al mes y es lo mismo. Bueno, discutámoslo. O podemos al revés. No, dejamos hacer 3 recitales más y tenemos un jugador que le podemos pagar un mejor contrato, ¿no? Pero bueno, y eso es, en un momento alguien tiene que cortar, nosotros como dirigentes tenemos que tomar la decisión, pero por suerte Fabián estuvo hablando principalmente, yo también usé unas palabras con Gustavo después de los últimos partidos, y cuando el técnico tomó conciencia de la magnitud de los ingresos que estamos hablando, dijo, ah, bueno, está bien, entonces se entiende. Obviamente no es lo ideal, no que nos conviene, pero se entiende. Entonces, en ese marco, y me parece que cuando también uno tiene diálogo permanente y está presente... Sí, explica que las cosas son por tal motivo. Exacto, ¿no? Exacto. Y además se ve que el club institucionalmente está con una actitud de mucha transparencia, de presentar número por número cada operación en el mercado de pases, qué se hace con esos ingresos y qué hacemos con los ingresos de los recitales, cuántos representan. O sea, también me parece que de cualquier actor del club que tiene algún interés que puede ser contradictorio, ¿no? con otro, también a nosotros nos da tranquilidad. Y de la otra parte, me parece también la mejor predisposición, si vos vas con la verdad de decir, mira, esto es así, y bueno, entonces lo entiendo, quizás no es lo que me gustaría, pero bueno, por lo menos hay otro tipo de diálogo. Y nosotros estamos comprometidos con ese tipo de vínculos, con todos los que forman parte de la institución, y por suerte ahí hay un buen diálogo. Hace pocos días se cumplió un año de que ganaron las elecciones con la fórmula Primero Vélez, y quería consultarte, ¿cómo está hoy la... Si bien hace un año ganaron, ya vienen trabajando desde hace bastante también, pero ¿cómo está hoy políticamente Vélez a nivel justamente coalición, ¿no? que se formó y los equipos de trabajo? Mira, nosotros cuando empezamos a armar la alianza electoral de Primero Vélez y empezamos a juntarnos
miembros de espacios y agrupaciones muy distintos. Uh-huh. O sea, una cosa es la trayectoria y lo que es la Amalfitani, otra cosa es el círculo, otra cosa es Siempre por Ver, otra cosa es Plan B. O sea, de visiones, como decía, trayectorias, experiencias, vínculos con el club, y todas esas diferencias que para nosotros eran notorias y que cuando empezamos a discutir un proyecto para el club, empezamos a notar que había muchísimas más coincidencias que diferencias, y que al revés de lo que uno muchas veces supone, las diferencias, lejos de generar conflictos, generaban complemento de ideas y de visiones, y que en el marco de una construcción colectiva, llamémoslo así, terminamos llegando a resultados mucho más razonables que la prevalencia de una u otra posición. Bueno, ahí dimos cuenta, bueno, acá entonces hay algo interesante para presentarle a los socios. Además, mi visión, y creo que es compartida por la mayoría de los que estamos en Primero Vélez, es que hoy el club creció mucho, se diversificó mucho la masa societaria, y no es que hay un tipo de hincha, un tipo de socio. Es decir, que el hincha de Vélez piensa así, o el socio de Vélez quiere esto. Hay muchas demandas, hay muchas visiones, hay socios que quieren unas cosas, socios que quieren otras, hay socios que dicen, solo me importa el fútbol, hay socios que dicen, no, pero pará, yo quiero un polideportivo para poder tener muchas actividades, hay socios que dicen, ¿y qué pasa con los actividades culturales? ¿Y qué hacemos con el instituto? Aparte, se transformó Vélez en un club masivo. Santiago del Estero creo que fue el mejor exponente, sí, pero a la vez vos vas al polideportivo y son miles y miles de personas. Todos los días. O sea, hoy Vélez es un club popular y masivo, y pegó un salto tremendo. Entonces, quizás 30 años atrás, la idiosincrasia del socio de Vélez era mucho más homogénea, había gente que quizás hacía muchos años que se conocía, que estaba en el club. Hoy eso no pasa. Entonces, representar a una masa societaria más diversa requiere de visiones más diversas, porque si solo se va a representar a quienes piensan de una manera, entonces yo creo que primero lo que trajo al club es un armado electoral que vino a reflejar esa mayor diversidad en la masa societaria. Entonces, el desafío fue después de encontrar un modelo de club común, que ahí no hubo dudas. O sea, nosotros tenemos 16 premisas básicas que escribimos mientras estábamos formando el primero, y dijimos, che, nosotros no vamos a correr de acá, de principios, de valores, de modelo de club, de forma de funcionamiento, etcétera. Y después sí, el desafío es, formamos una coalición electoral exitosa, pudimos transmitir a los socios una propuesta, ganamos la elección con una diferencia muy importante y con mucho apoyo de los socios. Bueno, ¿cómo se transforma eso en una coalición de gobierno, ¿no? Es decir, todas esas visiones y trayectoria que se sintetizaron en Primero Vélez, ¿cómo funciona el día a día? Y la verdad que me sorprendió, porque un peligro es que la cosa no funcione. Sí, que es muy habitual en este país, a veces que pase de bien, en los clubes. En los clubes, en cualquier institución. Sí, 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 o sea, pero creo que la fortaleza de Primero Vélez es que, justamente, como estamos con la responsabilidad que tiene un club para socios muy diversos, estamos en la necesidad de que sea una gestión colegiada, es decir, que haya permanente debate, discusión sobre medidas a tomar y que después se encuentren equilibrios. Entonces, en cualquier decisión va a haber uno que diga esto, otro que diga esto, y bueno, ¿y dónde estamos más o menos en un punto donde es lo mejor para el club, ¿no? Y eso está pasando, es desgastante, requiere de quizás administrar conflictos, que muchas veces las decisiones que uno tomaría no son las que se terminan tomando, sí, y te puede enojar, te puede generar sensación de que no era lo ideal, pero creo que la demostración práctica de que la cosa funciona es donde está Vélez hoy. Y yo creo que va a ser muy difícil que Vélez, de acá en adelante, pueda tener gestiones que no estén basadas en coaliciones o en visiones distintas. Si yo veo difícil que venga un espacio, una agrupación, a proponer a los socios algo abarcativo y que después se traduzca en una gestión que... con la gestión se pueda mantener lo que se dijo en la previa. Exactamente. Digamos. Yo creo que eso es lo que... Y no lo digo solo en Vélez,
porque Vélez también expresa lo que pasa en la sociedad. Claro. Y la sociedad cada vez está más fragmentada en un sentido de demandas, de exigencias, de preferencias. Entonces creo que la gobernanza de las instituciones va a tener que ir reflejando eso. Y creo que primero Vélez, en ese sentido, refleja esto y hoy estamos bastante ya amalgamados como gestión y puestos a seguir llevando al club a donde creemos que tiene que ir. Bien, te hago dos cortitas. Una es cómo está el tema de los terrenos de la Villa Olímpica, que vos lo comentaste en una asamblea, y la otra es tu opinión sobre el tema de la reforma del estatuto, con las reuniones que se están dando, cómo lo ves, cuándo podría llegar a darse. Mirá, lo de la Villa Olímpica para mí fue algo que no me esperaba, porque empezamos a hacer gestiones ante el SEAMSE porque sabíamos que estaba ese predio, sí, que no estaba siendo utilizado y que a Vélez en la Villa Olímpica le falta espacio, porque fue creciendo obviamente el club, se incorporó fútbol femenino, cada vez tenemos más categorías compitiendo y la posibilidad de tener un terreno extra nos responde a una demanda muy acuciante, que es la falta de espacio en condiciones para desarrollar actividades. Y como nosotros apostamos a ir creciendo y que el fútbol femenino siga creciendo, que las inferiores sigan creciendo y que podamos tener mejores instalaciones, bueno, pudimos cerrar gestiones, recibimos una muy buena respuesta inicial del SEAMSE, de una muy buena predisposición. Hablamos con el municipio también porque Ituzaingó tiene ahí una escuela contigua al terreno. Entonces, entre el municipio, SEAMSE y el club, llegamos a un acuerdo para que Vélez pueda disponer sin cargo de casi una hectárea y media, que nos sirve para hacer una cancha de competencia con un mini estadio, ¿no?, que no tiene la Villa Olímpica, con instalaciones nuevas. Poder hacer un aporte a la escuela, un playón multifunción, que no lo tiene tampoco, con lo cual a la escuela también le sirve poder acceder a esa instalación. Y nosotros, después de 30 años, sumar metros cuadrados a nuestra ya impresionante infraestructura deportiva e institucional que tenemos. Entonces, estamos ahora trabajando en el proyecto para que cuando tengamos el ingreso que necesitamos para poder afrontar los costos de realización del proyecto, lo damos. Pero está Nelson Pugliese, Roberto Pinelli y todo el equipo de obras ya trabajando planificándolo. Porque ahora es cuestión de plata. Bien. Ahora es cuestión de contar con los recursos para hacerlo. Y lo de la reforma del estatuto era una de las propuestas de campaña de Primero Vélez. El estatuto es del 91, ya sí. 33 años de una constitución, ¿no?, del club, que necesita ayornarse, necesita ponerse a tono con los nuevos tiempos. Y ser más funcional al funcionamiento del club y a la gestión del club, ¿no? Y expresar más también esta diversidad que hoy tiene la institución. Entonces, la forma en la cual planteamos de que sea una comisión para la reforma del estatuto y compuesta por agrupaciones políticas, espacios y por socios que se encargaron la organización de audiencias públicas a las cuales cualquiera puede participar y cualquiera puede ver a través del canal de YouTube las propuestas, visiones que hay, que nos haya dado un pantallazo de en lo que coincidimos como socios, pero también donde hay discusiones, y no tenerle miedo al debate, porque hay discusiones que vamos a tener que seguir dando, porque bueno, quedó muy... lo decías antes, ¿no? Perdóname que te interrumpí, sí. En el disenso, en la diferencia de opinión, a veces da para que se crezca y se saquen ideas mejores, ¿no? Exactamente. Que la tuya, que la mía, digo... Y además, todos tenemos razón y nadie la tiene. Exacto. Todo es opinable y todo es válido. Sí, sí. Entonces tampoco cerrarnos como institución en que hay una posición que es válida y el resto no merece ser escuchada, me parece que no hace justicia con lo que Vélez fue históricamente, un club de participación abierto, plural. Entonces, la verdad que estoy muy feliz con el proceso y ojalá que podamos a partir de ahora empezar a llegar a partir de todo el trabajo hecho a algunos consensos básicos y empezar bien a tener un nuevo texto de nuevo estatuto para poner a consideración de los socios. Bien. Hablando de política, hace algunas horas se conoció y se hizo público a través de la cuenta oficial de Sergio Ramizarra, del expresidente de Vélez, una carta donde
acusa de alguna forma persecución política y algunos otros, algunas otras apreciaciones que hace el expresidente. ¿Cómo lo toman ustedes estas palabras en caso de que bueno, estén interiorizados en las mismas? Mira, la verdad que no pude leer lo que publicó, pero sí, me llegó la información de que había una publicación. Nosotros, en primer lugar, propusimos en la campaña la realización de una auditoría para evaluar los aspectos más críticos de las últimas gestiones del club, que nosotros nos habíamos manifestado muy claramente respecto a lo que entendíamos que había sido la última gestión, que se había alejado de una gestión profesional, transparente, cercana al socio, que había llevado una crisis institucional, económica y deportiva al club, y que se habían tomado una serie de decisiones que iban en contra de los intereses de Vélez. Ese era nuestro planteo, y que la mejor forma de entender qué es lo que había ocurrido, bueno, yo, ustedes saben, participé de la primera gestión, y de hecho mi alejamiento fue por muchísimas diferencias respecto hacia dónde querían llevar el club. Yo vi muchísimas peleas internas. ¿En qué momento es que se rompe ese vínculo con la cruzada, cuando vos pertenecías con la vicepresidencia en ese entonces? Porque bueno, vino la pandemia y vos te manifestás el día de las elecciones, sí. Como que cortabas tu vínculo, pero ¿en qué momento rompes el vínculo con la cruzada? Yo me sumé a esa gestión porque habíamos discutido durante 2 años un proyecto de club, sí, que incluía justamente lo que mencioné. Tener una gestión profesional, transparente, cercana al socio, que le devuelva al club un lugar que lamentablemente también había perdido por diferentes motivos. Y entonces, el primer año y pico de la gestión, se empezaron a implementar un montón de medidas que yo creo que iban en esa dirección. Con tensiones, con diferencias, piensen que yo ahí no participé como parte de un espacio, sino que a mí me convocaron de la agrupación, a quien yo conocía a algunos miembros de la agrupación, no conocía a todos, y a mí ayudar a Vélez me interesaba, y se termina dando la situación, se ganan las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando empieza la gestión yo empecé a ver algunas situaciones que empecé a discutir, che, esto se debía hacer de esta manera, debates internos, cualquier gestión, pero bueno, a partir de cierto momento yo entendí que un sector importante de la comisión directiva tenía otras ideas, ¿no? Y ya no quiero dar casos concretos, pero sí se dieron 3 o 4 situaciones que antes de la pandemia a mí me habían llevado a tomar la decisión de dar un paso al costado porque no me representaba para nada lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo hizo el tesorero unos meses antes, que fue otro de los que José Moreira, exacto, con el que trabajamos un montón de proyectos para mejorar la gestión del club. Y él termina renunciando y yo pensaba que había que seguir dando alguna pelea, pero llegó un punto donde dije, cuando llega la pandemia, ahí hay decisiones que son personales. Para mí, institucionalmente para el club, en el momento más desafiante de cualquier institución en la Argentina, alejarme, presentar la renuncia, parecía que no le hacía bien a Vélez, ¿no? Pero yo hablé con la comisión directiva y dije, yo estoy para ayudar, pero las últimas decisiones que se tomaron, de las cuales a mí no me hicieron parte, porque yo hice planteo, che, no estoy de acuerdo con esto, y por atrás tomaron decisiones, yo no soy más parte de esto, ¿no? Entonces, pero no voy a renunciar porque esto le significaría un golpe al club. En este momento la pandemia. Peor para Vélez. Exactamente, porque hoy tenemos que estar sacando al club adelante. Piensen que la pandemia se cortan a cero, sí, los ingresos y la estructura de club. Creo que el único ingreso fuerte era la Copa Sudamericana en ese momento. Sí. Exactamente, pero todo el resto de los ingresos se corta. Por suerte los socios siguieron acompañando, siguieron la mayoría aportando, pero los gastos se mantienen y Vélez tuvo que... Entonces en ese momento me pareció poco afortunado. Y después, cuando viene el nuevo proceso electoral, ya estamos saliendo de la pandemia, yo hablé con quienes entendían que tenía que hablar de esa gestión y les dije, bueno, yo en estas condiciones no sigo, si hay la idea de retomar el proyecto original, discutámoslo. Me dijeron que no, listo, perfecto. Y el día de las elecciones dije, para mí acá hay una discusión que dar como club, no siento que la haya dado, no siento que donde vaya la agrupación oficialista esa se tiene el club, y no siento que la oposición haya dado los debates que hay que dar. Y a partir de ahí, y ese día
nos juntamos con 40 socios y se formó Plan B, ¿no? Que es el espacio que nosotros creamos. Pero a partir de ahí es donde me contacta Fabián Berlanga por Twitter, enojado, porque me dice... Porque tenían diferencias en ese momento, o sea, estabas en el oficialismo y Fabián claro, en la oposición. Claro, pero Fabián, por lo que se enoja, es porque yo dije que la oposición no había dado debates. Okay. Entonces me dice... Salta para responderme, no, Augusto, no es así, nosotros teníamos un proyecto, y entonces yo le digo, Fabián, hablemos en privado, y le digo, si había un proyecto, me gustaría discutirlo. ¿Qué es lo que pensamos? Porque yo como socio... ¿Cuál es el proyecto de la oposición? Exacto, yo como socio de Vélez no me enteré de ningún proyecto que ustedes hayan presentado. Claro. Entonces quizás es problema mío, le dije, ¿no? Entonces nos juntamos, empezamos a charlar, yo le dije, mira, yo estoy en otro momento de la vida, estoy para discutir con socios y pensar en cosas para Vélez, pero no estoy pensando ni cerca en nada electoral, nada. Pero se fue dando dos situaciones. Una, que empezamos a discutir mucho con la Malfitani, con el Círculo, con Siempre por Vélez, proyecto para el club, y el club empezó una debacle histórica, ¿no? Entonces ahí, junto con Plan B, discutimos qué posición tomar respecto a desinvolucrarnos o no electoralmente, y decidimos jugar. Pero entonces, hablé un montón de tiempo para llegar al punto de qué pienso de lo que el expresidente comunicó hoy. Uh-huh. Y una de las cosas que él pone, que para mí es un palo hacia vos que tira, es cuando habla de actores de la política nacional o provincial. Dice eso. Sí, pero ¿por qué pensás que lo personaliza? Yo creo que habla de vos, pero ¿por qué crees que lo puede llegar a personalizar contra vos específicamente? No sé, habría que preguntarle a él si efectivamente eso quiere decir eso, y si no lo leí, con lo cual no puedo opinar. Eso lo dice puntual, bueno. Actores de la política nacional y provincial, por eso yo me sumo a lo que dice él, pensamos que es hacia vos. Miren, y esto también más general, independientemente de eso. Yo, por el lugar que ocupo en la vida pública, digamos, soy un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, estoy en una situación distinta al resto de mis compañeros de la comisión directiva, que no tienen ni esa responsabilidad pública ni ese grado de oposición. De hecho, en la campaña electoral me pasó de, me acuerdo, llegar al partido con Atlético de Tucumán, de la mano de mi hija, y encontrarme con todo el estadio y los alrededores empapelados con afiche con mi cara, con Martín Insaurralde, ex jefe de gabinete. Qué golpe bajo, pues ya voló. Campaña sucia, sí, totalmente, que totalmente, son recursos que para mí hablan de quién los usa y no de contra quién los usan, que después descubrimos dónde venía, pero no vamos a poner a hablar de eso. Entonces, en ese sentido, el vínculo que pretenden hacer de la política nacional o provincial con el club expresado en mi persona tiene un objetivo político, que es deslegitimar a cualquiera que tiene una responsabilidad pública y se involucra en el club. No, ¿no? Está bueno que lo expliques, por eso. Entonces, a mí me parece que habla de quien utiliza ese recurso y no de mí. Y cualquier compañero mío de comisión directiva, cualquier socio, puede ver el compromiso que tengo con el club, lo que estoy dejando por el club y el vínculo nulo que hay entre mi labor fuera de la institución y lo que hacemos adentro. Y de hecho, no hablo de política con nadie en el club, al revés. A veces me voy, no sé, voy caminando por el club, me paran y me hablan de no sé qué cosa de política, hablo de Vélez. Claro. Entonces, y me ha pasado de ir a hacer entrevistas con medios partidarios y que una pregunta sea sobre algo que no tiene que ver con el eje, ¿verdad? Estamos hablando de Vélez, que me preguntás de qué hizo, quién, no sé qué, bueno, listo. Entonces, me parece que es un recurso bajo, que no tiene efecto, que no corresponde, y no me sorprende si lo hizo, ¿no? Porque justamente parte de muchas discusiones que tuve es ese tipo de actitudes que quedan muy, muy claras en ese tipo de situaciones, pero que también se ven en otro ámbito. Entonces, ahora, ¿qué me parece? Buenísimo. Si tiene algo para decirle a los socios, si quiere explicar qué hizo en su segunda gestión particularmente, si quiere hacer un descargo respecto a lo que fue el proceso de auditoría, que después terminó en un trabajo de dos
facultades de la Universidad de Buenos Aires a las que nadie puede decir que no son independientes de la gestión, porque tranquilamente nosotros podríamos haber hecho una auditoría propia. Sí, una auditoría interna. Interna. Que sea externa con una persona totalmente. Exacto. Y objetiva. Nosotros dijimos, vengan, acá están los papeles, miren, y nosotros no opinamos, ¿entendés? Porque si no, eso sería sesgar las conclusiones o generar algún prejuicio. Y llegaron a la conclusión de que hubo situaciones perjudiciales al club que no corresponden a delitos penales, pero que sí son incumplimientos del estatuto. No lo quería hacer tan largo, pero bueno, es re interesante un poco también saberlo, ¿no? Porque se nombraba en la asamblea mucho, cuando se habla de la expulsión, después del sumario administrativo, de que había situaciones o maniobras antiestatutarias, ¿no? Sí. Y yo, me parece que una de ellas era no cumplir, por ejemplo, con las, corregime, con todas las formalidades de las reuniones, ¿no? De comisión directiva. Un montón de actos administrativos no aprobados por comisión directiva. Exacto, y yo me preguntaba, y de hecho lo he dicho muchas veces en mi programa de radio de los sábados, es cuando vos estabas en la gestión, digo, o sea, esa era una batalla interna, porque digo, ahora por lo que entiendo, yo que estoy afuera y lo que veo cuando ustedes hablan en las asambleas informativas, es como que ahora se cumple mucho. De hecho, vos en una asamblea decías, hasta acta número aprobado, con todas las formalidades de las reuniones, ¿no? De comisión directiva. Un montón de actos administrativos no aprobados por comisión directiva. Exacto, y yo me preguntaba, y de hecho lo he dicho muchas veces en mi programa de radio de los sábados, es cuando vos estabas en la gestión, digo, o sea, esa era una batalla interna, porque digo, ahora por lo que entiendo, yo que estoy afuera y lo que veo cuando ustedes hablan en las asambleas informativas, es como que ahora se cumple mucho. De hecho, vos en una asamblea decías, hasta acta número aprobado por acta número tal, digo, en esa primera gestión, bueno, era una de las batallas, está, no lo pudiste hacer. Está buenísimo el punto. Por ahí es chiquito, no, pero no, para darse eso cuenta. Eso, ¿por qué? Porque habla de un club que se gestiona colegiadamente con una comisión directiva que es lo que dice el estatuto, que es el órgano de gobierno. Sí. Y la primera pelea que yo di en esa gestión fue hacer regularmente las reuniones de comisión directiva. Que las actas se publiquen, porque acordate, se publicaban en la página web oficial del club. Porque era el club hacia adentro. El club hacia adentro, exactamente. Bueno. Que publicábamos la resolución de comisión directiva, o sea, más abierto y transparente que eso no había. Y todo el tiempo yo tenía que plantear en mesa directiva, che, hay que hacer reunión de comisión directiva la semana que viene. No, pero te parece, no. Todo el tiempo eran negativas. No se hacían las actas. Por eso, entonces, cuando yo me voy de la gestión, y además no solo hay que hacer la reunión de comisión, tienen que venir todos. Exacto. Y tienen que venir todos y tienen que firmar. Y si vos, estar escrita antes que termine, hay que firmarla. Y si vos ves el porcentaje de asistencia a la reunión de comisión directiva, yo soy el que más tiene en la primera gestión de la cruzada, porque muchos directivos tampoco venían. Yo estoy entre los dos o tres que más, porque uno también tiene inconvenientes personales, bueno, que algunos no vienen. Pero yo era y soy un obsesivo de que el rol del directivo es participar en el ámbito que dice el estatuto, que es el gobierno del club, no solo asistir, sino que dar cuentas y presentar lo que uno hace. Y en la segunda gestión de Rapisarda, se dejaron de hacer una comisión directiva. Entonces vos fijate, y por qué para mí está bueno este punto que voy a hacer, vos fijate la diferencia cuando hay alguien que se preocupa por la institucionalidad, porque se cumplen las normas, etcétera, y cuando la lógica es otra. Entonces, eso lo puntualizó la auditoría. Y me llamaba la atención, por eso te lo estoy preguntando. Y me di cuenta, y yo lo vi con el informe final de auditoría. No es que alguien vino a mí y preguntarme, che, ¿qué pasó acá? No hablé en ningún momento con nadie de los auditores, pero ellos detectaron eso. Entonces, y vuelvo, ¿qué me parece? Que si quiero explicar, tenía la posibilidad de hacer un descargo, tenía la posibilidad de venir a buscar todos los papeles y el expediente de la auditoría, tenía la posibilidad de, cuando era presidente, ir a una asamblea y hablar con los socios. Posibilidades de hablar y descargos, un montón. Ahora, si no lo hizo, lo tendrá que explicar él. Si quiere explicar hoy y generar cualquier tipo de descargo, buenísimo. Me parece que está bueno, porque fue lo que muchos socios pedíamos durante un montón de tiempo. Uh-huh. Si quiere acusarnos a nosotros como gestión de situaciones que él entiende que nosotros estamos, sí, que no estamos cumpliendo, o que hay, qué palabra usaron ustedes de
como persecución o lo que sea. Una persecución política. Bueno, si tiene fundamento la acusación y demuestra que es una persecución política y no es un proceso independiente y transparente, que haga lo que tenga que hacer. Ahora, yo no puedo opinar, porque creo que todo lo actuado se explicó ante los socios en cada asamblea y cada uno es libre de hacer lo que le corresponde. Para cerrar el tema, te pregunto algo que es puntual de la formalidad, y acá está mal yo porque debería saberlo. Digo, él tiene, luego de haber sido expulsado, que se lo notificó todo, ¿todavía tiene la posibilidad de hacer un descargo ante la próxima asamblea? Correcto, no, ¿sí? Eso es lo que dice el porque, estatuto. Digo, en esta no se llegaba por cuando fue expulsado, pero sí tiene en la próxima, podría ser una apelación, un descargo, algo. Institucionalmente tiene la posibilidad estatutaria de hacer una apelación ante la asamblea. Bien, uh-huh. Perfecto. Bueno, qué interesante, para cerrar, tengo tantas cosas para preguntar. La verdad que, bueno, muy bueno, la verdad sí. Lo que pudimos preguntar, ya se agradece. Y para el final, Augusto, que le hables al socio, el hincha de Vélez que está del otro lado, sé libre, si querés expresar algo que no te hayamos preguntado o lo que necesites, está la cámara para que se lo pueda decir al socio. Que confíe que Vélez está de vuelta en el camino que nunca debió haber abandonado, que nosotros como directivos estamos dejando todo, con errores y con aciertos, como todos, pero dejando todo por el club. Y que ojalá podamos brindar a fin de año porque Vélez volvió a estar en lo más arriba en el fútbol y que ya de acá en adelante tengamos un futuro muy distinto al pasado reciente. Así que lo que le pido a los hinchas es confianza y que estemos todos unidos, que cada vez que tiramos todos para el mismo lado está clarísimo que los resultados se ven. Bueno, ya muchísimas gracias y te dejo el cierre, Mariana. Bueno, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo, que nada. Que... Hablamos de todo, ¿no? Sí, siempre hay un montón de cosas más para hablar. Me quedó un montón de cosas del fondo de reserva que me parece súper interesante. También lo del fideicomiso, que estaría bueno que lo expliques, pero bueno. Seguiremos hablando en otro momento. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Aprovechamos a decirle a la gente que comenten abajo en el video, si ¿no? Sus comentarios, su me gusta. Nos comprometemos a que le lleguen a gusto. Exacto, en caso de que tal cual. Si algo para opinar. Buenísimo. Así eso se puede también a través nuestro comunicarse con vos en este caso y bueno, con el que tenga que ser de la dirigencia. Y bueno, siempre pidiendo que se suscriban y que dejen su me gusta que nos ayuda muchísimo. Así ¿sí? es. Hasta la próxima entrevista. Así es. Ya no en fecha FIFA, porque no hay más. No, veremos en qué momento. Gracias.